Le queremos decir que cada denuncia, cada reporte que nos llega a Yucatán Abre Claro son de suma importancia, pero este es el reflejo de la preocupación de usted que tiene por cambiar y mejorar su entorno, en donde ha visto y ha buscado una respuesta por parte de las autoridades que en este caso pues han logrado hacer un cambio. Es por esto que hoy podemos decir que juntos lo logramos. Juntos lo logramos. Yucatán habla claro. Hace un par de días le presentamos un reporte que llegó a través de Yucatán Habla Claro, en donde nos manifestaba uno de los vecinos de la Fidel Velázquez un problema que venía dándoles bastante dolor de cabeza a todos los habitantes de la zona, pero encontró en las autoridades municipales un aliado que, gracias al reporte que llegó a través de Yucatán Habla Claro, hoy por hoy, pues ya hay un cambio en la Fidel Velázquez, para que podamos decir que juntos lo logramos. Cumplen de nueva cuenta las autoridades y Yucatán Habla Claro. Prácticamente ya vinieron, ya lo podaron. Entonces, nomás el árbol seco que, pues, ya se le dijo a la comisión, ya se le dijo al ayuntamiento y todo, pero nadie se ha arriesgado a cortarlo. Aseguran que después de reportar tuvieron respuesta, ya que las afectaciones eran constantes. Sí, pues ya siguieron, hicieron el favor de venirlo a podar, porque estaba muy metido en los cables, entonces cuando hay mucho viento se va la luz. Después de muchos reportes. Sí, hasta que por fin vinieron. Y los vecinos agradecen este espacio de denuncia y esperan que este continúe para seguir atendiendo todos sus reportes. Sí, 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 siempre se ha hecho. Y prácticamente pues de eso no estamos decepcionados ni nada, al contrario, les damos gracias a ellos de que vienen, cumplen y se hacen. Es un programa adecuado y bueno. De nueva cuenta, Yucatán Habla Claro cumple el compromiso de dar solución a las problemáticas ciudadanas, con lo que juntos logramos mejores condiciones de vida a los meridanos. Juntos lo logramos, y es como ahora nos demuestra la ciudadanía que en conjunto y trabajando de la mano con las autoridades se puede hacer un cambio.